Mi nombre es Wendy y conmigo está Jessica. Ambas somos nutricionistas de salud pública con el New York Common Country y también con nuestros amas SNAP Ed. Juntas les traemos recetas fáciles de hacer, asequibles y siempre pensando en su salud. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Si quieren ver esta receta o más, estamos también en nuestra página web, alifhealthybooks.com. So you can always check out our recipes on our website, Live Healthy Cooks. For the month of June, we know that summer is starting and it gets a little bit hot. So we want to use ingredients that are mostly like fresh and also like in season. You know, during the summer, we tend to have a lot more of a variety than during the colder months. Soy Jessica, y el día de hoy nuestra estrella es los berros, me mencionaban anteriormente, los berros en plural. Así que los berros van a ser nuestra estrella principal el día de hoy. Es uno de esos ingredientes que tuvimos en nuestra última distribución en el programa de Farm Share. Y también estamos en el verano, así que ahora mismo los berros están en temporada. Saben que nosotros siempre les damos ideas cómo ahorrar dinero también, y comprando en temporada es una de esas maneras que podemos ahorrar dinero. So speaking of what's in season, we have watercress right now. So which is our featured main ingredient. Our recipe will be very tailored towards working on how to eat watercress, which you can also have like either cooked or raw. But today we're gonna cook it. Y vamos a ver los ingredientes del día de hoy. El perro, por supuesto, se pueden comer cocidos o así como están, ¿verdad? En cocinarse. También estamos un jengibre, un poquito de jengibre, no mucho. Lo que es también los dientes de ajo, fresquitos, un poco de pimienta, ¿verdad? Y otros sazones, los que tengan en su casita, lo que a ustedes les gusten. Y un poquito de aceite de oliva y nuestros tomates. So our ingredients that we have here today are, this is the watercress. We have our ginger, our garlic, we have a little bit of pepper. You know, you can always season it to your liking. We're just choosing to use black pepper. And we have tomatoes on. Sí, muy bien. Y le hemos mencionado, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes conocen lo que son los berros. Vamos a poner un poquito acá, Jessica, para que la cámara lo pueda apreciar en el Kelvin. Sí, lo puedes poner un poquito. Estos acá son las partes, las hojitas nada más. Usualmente vienen como un tallo completo. Y todos son comibles, ¿verdad? En este caso lo que hicieron, que nos dieron las hojitas y los tallos. Los tallos también tienen un valor nutricional. Les aconsejamos que si son unos tallitos, dependiendo cómo lo vayan a usar, si lo van a usar en una ensaladita, les aconsejamos que los tallitos sean así bien finitos, porque sí, cuando son más gruesos, son un poquito más difícil de comerse. Pero sí los podemos poner en ensaladas, en sándwich, o en una sopita. So over here on the camera, you can see the watercress. So usually, I mean, at the supermarket, you might find it in bunches. This was already kind of prepared for us, packaged. But when you have it bunched, what we recommend is to kind of stick to the thinner stems, just because they're easier to cook with, opposed to, you know, when they're thicker, it'll be a little bit harder to cook. Also, like this is perfect to have in soups and salads. En batidas, en smoothies. Yeah. Okay. Otra manera también les queríamos mencionar, cuando vayan ustedes a comprar los bistecs fritos, fresquecitos, no sé si puedan ver la cámara que ahora, si ven, ya están, miren, un poquito amarillitos. Queremos que los perros, cuando los vayamos a comprar, estén verdecitos, que vean que les están tirando agüita, porque la agüita los va a conservar más fresquecitos. Y cuando lo lleven a su casita, tienen el tallo completo, lo pueden poner en un recipiente como este con un poquito de agua para que sobrevivan, ¿verdad? Estén por mucho más tiempo en su neverita. Yeah, what we want to try to when we're looking at picking our watercress, you want to try to make it pick the one that's green. And over here we have a little bit that's yellowing, and we want the one with green because it's the one that's the most nutrient dense. And for it to like last longer in the fridge, you can always put it in a container with water like that, especially when you have the one with the long stems on it. Muy bien, Jessica. Y la verdad, este es un ingrediente barato, nada más que acuérdense, lo tenemos que comprar en temporada. ¿Y por qué lo tenemos que comprar en temporada? Lo tenemos, ¿verdad? Vean cómo les digo, lo tenemos. ¿Por qué? Porque no se da, no está en temporada todo el año. Y es un poquito difícil encontrarlo, porque lo vamos a encontrar ¿a dónde? En las cascadas, abajo de las cascadas, porque necesita agua todo el tiempo. Así que lo vamos a encontrar en estos sitios medios extraños. También lo vamos a encontrar en el agua, sumergido en el agua. Así que es difícil, ¿verdad?, cosecharlo. Así que cuando los encuentren, traten de comprar suficiente, y traten de comprarlo ahora. En el verano, desde ahora hasta octubre, va a estar de temporada. Así que lo van a encontrar por todos lados. So, you know, watercress season is around like from now on, up until October. It's best to buy it in season just because the temp the temp the season's always it change
it's not as common, you know, during the winter. You need it. It actually grows like around waterfalls, and you can find it in like ponds of water, which is just, I think it's a pretty cool fact. Like, I don't hear many herbs growing or around waterfalls. Exacto. También saben, lo he visto también en algunas fincas donde hay ma mayoría de agua, lo van a encontrar también ahí. Ah, pero sí lo tienen que co comprar en temporada. Si lo compran en temporada, más o menos para nuestra receta, nos costó ahí más o menos la receta como $6.50. Ahí por cada porción nos va a costar $1.10. Ah, ¿por qué porción? Porque este es un ingrediente que está, es un ingrediente denso, tiene muchas vitaminas, minerales, fibra, nos va a aportar muchos nutrientes. Así que aunque vean ustedes que es solamente una hoja, tiene muchas, muchas cualidades para nosotros. So you know how our watercress is in season right now. This whole recipe with all the ingredients is about $6.50, but per portion it comes out to $1.10. And you know, it's very affordable. And also what's great about it is that watercress is very rich in vitamins and antioxidants and water. It's actually 93% water and it has fiber. And there's a lot of other nutrients in it. Exacto, ¿verdad? Ya mencionaban uno de los nutrientes que acuérdense, nosotros alimentarnos, acuérdense, yo siempre le digo alimentarse, porque cualquiera puede comer. El alimentarse es muy importante. Cuando nos alimentamos, estamos ingiriendo, comiendo lo que son los nutrientes, son vitaminas, minerales, antioxidantes, esa fibra que nuestro cuerpo necesita para el sistema digestivo funcionar correctamente. Así que la receta de hoy se ve un poquito fácil y un poquito rápida y lo va a hacer, pero tomen en cuenta que es nada más parte de una comida, ¿verdad? Esta receta la pueden comer sola, diría yo, en un día, esos calores que ya vienen por ahí del verano, la pueden comer también fría, porque lo que va a tener son lo que son los berros, el tomate y un poquito de aceite de oliva y los ingredientes como que son el jengibre. Así que no tengan miedo, ustedes deben comerlo frío también. También para el verano, para despejarlo. Ok, como mencionaba Jessica, el berro es casi solamente agua, ¿verdad? Bueno, lo encontramos en el agua, ¿verdad? Ahí, por lo tanto, tiene un poquito de calorías. Imagínense ustedes, por cada taza nada más tiene 4 calorías. Así que. You know, it's really like this is a very low calorie ingredient just because you know, like I said, it was 93% water. So you know, in a single cup of watercress, it's just 4 calories. So this whole dish is low calorie. Sí, excelente. Es una excelente opción para esas personas también que están comenzando, quieren comenzar a ir al gimnasio. Lo que es los berros tienen una función también que nos va a ayudar a nuestros vasos sanguíneos a dilatarse un poquito más porque tiene un alto contenido de vitamina K. Entonces, por lo tanto, cuando vamos al gimnasio, vamos a rendir más y también después de lo que es, ¿verdad? Nuestro ejercicio. Ah, Jessica, parece que le molesta un poquito el ajo. Ok, sí, tenemos muchas sensibilidades por acá, tal vez se me pasa con la cebolla. Pero también saben ustedes, tal vez Jessica sea el jengibre. ¿Y por qué lo que te está pasando? Bueno, lo que pasa es que el jengibre ven que cuando estamos enfermos, tomamos té de jengibre. Las abuelitas siempre nos decían, beba té de jengibre. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a abrir, ¿verdad? Lo que podemos oler, palpitar. A veces también nos va a hacer un poquito llorar, un poquito fuerte. So you know how ginger is actually really good for our digestive health, because you know whenever you're like getting sick or anything, people are tell you like, oh, drink a tea of a ginger tea. You know that helps us out a lot, and also it helps us out with it has antioxidants. I'm sorry, my gloves could be sick. I'm gonna teach you something I learned in school. My professor said, "Hey, beat up on the garlic," you know, and we don't know what that meant, right? And so, what you want to do is actually beat up on the garlic. What you want to do is you do this, and then you press down, right? Look, When it comes up. see that? I don't know if you can see it. And the whole shell is gonna come on. Oh wow, thank So you. that is what beating There's up a tip on garlic is. Okay, so yo les mencionaba que a nuestros participantes de habla inglés. Les decía que en la universidad a mí me enseñaron que cuando un día la maestra dijo, vamos a pegarle al ajo. Yo decía, pero ¿cómo le pegamos al ajo? Entonces era para sacarle la cáscara. Y así como la acabo de mostrar, ¿cómo se le pega un ajo para A ver, I'm gonna try it sacarle? myself.
Ay, eso es lo lindo de ustedes cocinar con las amistades, con los compañeros de trabajo, porque uno la pasa muy bien cocinando, cocinando cosas ricas en casita, llenas de nutrientes, ¿verdad? Les queremos mencionar, esta receta, Jessica, ya cocinada, puede durar por lo menos de 3 a 4 días, aunque sea para nosotros una receta tan fácil como esta, nos gusta que la coman fresquecita, porque es facilita de hacer unos 15 minutos y ya esta receta va a estar lista, ¿ok? So this recipe can actually last in the refrigerator for like about 3 to 4 days, but you want to try to eat it as fresh as soon as possible so you can preserve the freshness, you Ok, el know? tomate, aquí lo estamos picando ya, acuérdense, el tomate, la receta dice que le quitemos las semillas, pero yo se las quiero dejar. Se van a consumir y van a ser parte de nuestra receta, así que no tenemos que preocuparnos. Dependiendo, o sea, también hay personas que sufren de alguna condición médica, y el médico les ha dicho que no pueden consumir lo que son las semillas, entonces las pueden sacar. En nuestro caso, no, todo va incluido porque no nos gusta botar nada aquí en el club de recetas. So we're actually, the recipe says that you need to seed the tomato, but we're actually gonna keep everything, you know, we like to make use of everything. Exacto. Ok, aquí el tomate otra vez. Este es el ingrediente, uno de los ingredientes que también ahora en el verano vamos a encontrar por cantidades altas, porque el tomate también va a estar de temporada, aunque en este país todo lo importamos, pero sí tenemos fincas locales que lo cultivan. Y en este caso nos va a salir un poquito más baratito y más fresquecito. Okay, aquí está el tomate. Y no tengan problema cómo vamos a picar el tomate, no hay aquí una estrategia. Lo pueden picar como ustedes lo deseen. Nosotros hemos picado así, un poquito más grande, porque a mí me gustaría sentir un poquito lo que es el tomate, los pedazos grandes. You can completely cut up the tomato however you'd like. We're gonna make it into a little bit bigger pieces just so that we can enjoy more of the tomato flavor. Ahí está. Como parece, estamos cocinando y limpiando. Aquí ya está todo picadito. Aquí está. Okay. Y están todos los ingredientes listos. Vamos ahora a prender nuestra ollita. La ollita puede ser así de pequeñita, no sé si la puedan ver allá en nuestra cámara. Así de pequeñita, más grande, dependiendo la cantidad de berro que usted vaya a cocinar. Así que depende de la cantidad. Aquí más o menos tenemos dos ramitas. Ok, las vamos a calentar. Y este es el aceite de oliva. So we're starting off with the aceite with the olive oil. Remember what we always talk about with olive oil, that is rich in the healthy fats, which is what we need to increase our good cholesterol levels and decrease our bad cholesterol. Exactamente, ¿verdad? Acuérdense, todas las grasas en el aceite de oliva son grasas saludables, son grasas que nos van a ayudar a nuestro sistema cardiovascular, también, ¿verdad? Si estamos sufriendo de presión arterial, nos va a ayudar un poquito a eso, y también en las personas que sufren de colesterol alto. Así que vamos a comenzar un poquito a freír un poquito lo que es nuestro ajo y sacarle los sabores. We're just going to saute our garlic for right now. Vamos a subir un poquito porque aquí estamos en el club de recetas y esto todo tiene que ser rapidito. Ok, y les mencionaba, vamos a nosotros también, vamos a lo que traemos nuestro ajo por acá y le sacamos todos estos sabores. Acuérdense que el ajo también es buenísimo como algo natural. Ustedes pueden tomar algo natural, ponerlo en sus comidas, porque también tiene propiedades curatorias. Así que dependiendo, ¿verdad? También puede ayudarnos con la presión arterial. Así que tenemos que tener un poquito cuidado, pero en su mayoría tienen lo que son cosas positivas. So garlic, you know, we know it's rich in antioxidants. It's actually really good for our immune system also. We know that our white vegetables and fruits, those tend to be really good for like our immune system. Y lo que no queremos es nosotros quemar nuestro ajo, porque entonces ahí sí que se nos dañó la receta. ¿Por qué? Porque va a salir un poco amarga la receta, ¿verdad? Que cuando el ajo se quema, lamentablemente, también estamos matando todos los nutrientes, así que no lo queremos quemar. Try not to overcook the garlic just because we don't want to kill off all of the nutrients. Okay. Y ahora vamos a agregar nuestro tomatito para también comenzar como hacer una salsita y comenzar a sacarle todos los sabores a nuestro tomate. Acuérdense, nuestro tomate está llenito de lo que son los antioxidantes, vitamina C. Así que, sí. Y acuérdense que siempre decimos que es mejor comerlo cocinado. Cuéntenos ustedes si han hecho alguna de las recetas de nosotros, cuéntenos si pueden en el chat ponernos cuántos ingredientes, de los 5 grupos de alimentos, ¿cuántos grupos de alimentos piensan ustedes que tenemos en esta receta?
El tomate sería vegetal o fruta. ¿Ah? Díganos ahí en el chat, o si nos está viendo también en nuestra cámara, por favor, sin buscarlo en Google, ¿ah? Sin buscarlo en Google, vamos, díganos, ¿es una fruta o un vegetal de tomate? Déjenos saber. Based on our three ingredients that we have here, let us know what fruits we're using. But what Wendy's asking is, what do you think a tomato is? Is it a vegetable or is it a fruit? Just let us know. Type it out on the chat. Claudia says fruit. Okay. Now, can you say, is anybody else thinks of something else? So we already have our fruit. Someone says the fruit. What else do we think it is? Okay, Kelvin is going to let us know. Right, no one else answered, but Claudia was right. Yeah. Fruit. Yay, Claudia. Claudia is right, yes. Tomato is okay. It's really good. Yes, yes, smells good, and it's because, you know, we started to mix our garlic, our tomato. As you can see, I don't know if you can appreciate on the camera, but you can see that it's already, the juices from our tomato are starting to come out. I don't know if you can see it. Yep, perfect. Okay, see the juices there? It's already, our olive oil is starting to get a reddish color. Okay, y esto es lo que queremos un poquito. El aceite de oliva ha comenzado a comer un poquito de color rosadito, ahí el ojito, se nos fue un poquito de la cáscara, no hay ningún problema. Ok, y lo queremos cocinar más o menos nuestro tomate, unos 5 minutos, pero como por acá en el club de receta no tenemos ese tiempo, lo que vamos a hacer, lo vamos a tapar. Ok, cuando lo estoy tapando, entonces estoy conservando la temperatura para que la temperatura crezca, se eleve un poco adentro de la olla. Y esto nos va a ayudar a que nuestro producto, lo que estamos cocinando, se cocine más rápido. Yeah. So we're, you know, we don't have all the time in the world here at Recipe. So we're closing it off right now. We're putting a lid on the pan just so that it can cook a little bit faster. But it's also kind of keeping the temperature right inside so it cooks faster. And we're about to prepare a little side another part of the recipe. I mean, we did a side dish also to kind of pair it. So we're making rice right now. Okay. ¿Y el arroz? ¿El arroz? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dónde vamos a poner el arroz? ¿El arroz será proteína? ¿O será grano? ¿O será los dos? ¿O dependiendo del arroz? ¿Qué ustedes piensan? Let us know. The rice. So we're going to let them know. We're using brown rice. So it's brown rice, Jessica, would it be green, protein, a both, or none? Déjenos saber en el chat y Kelvin nos va a dejar saber ahora. Y les queríamos mencionar a los que ustedes están pensando ahí. Les queríamos mencionar, el arroz lo podemos reemplazar por otra cosa, lo que ustedes deseen. De quinoa, una pasta. La pasta sería buenísima con esta receta. Una pastita, ¿verdad? De vegetales. Tal vez se la quieran agregar. No tienen que agregar lo que es la proteína o la carne, no tienen que hacerlo. Tal vez agregar más vegetales. Una pasta para ahora, para el verano frío, sería riquísima también con esta receta. So we just decided to do, use rice for today, but you can always do your own thing. Like you can take quinoa or even like a cold pasta, you know, during the summer, a cold pasta will be very refreshing. Okay, and we did ask a question. Oh. Floriberta. She said grano. It is correct. Okay, Floriberta, muy bien, Floriberta. That's right, it is the grain. Very good. Okay, I just added the ginger. We acabamos de agregar los bienes de Jessica. Okay, queremos agregar al final, porque no queremos que se nos queme tampoco. So we just added the ginger towards the end because we didn't want it to burn. Jengibre lo queremos dejar un poquito que haga parte de lo que es la salsa con el tomate, porque queremos que esa salsita sepa un poquito picosa. Porque sabían ustedes también, aparte de nuestro jengibre que nos va a dar ese picorcito y este como que wow, qué es lo que está pasando aquí en nuestro paladar y en nuestra nariz, también lo que es los berros. Los berros también tienen esta parte picante, picorcita, diría yo, que es más como la mostaza. Un poquito así como la mostaza. Si han pensado que tal vez la mostaza no me gusta mucho, traten el berro porque el berro va a ser casi igual. So she's saying that there's a little bit of spiciness in the watercress, which is very surprising to me. I'm like, this is my first time having watercress, and I thought, like, oh, it probably takes a bit to spinach, but I'll see. No, si quieres, vamos a probarlo. Let's try it. Let's try it. Okay. Make sure your hands are clean for 20 seconds, right? With soap and water. Nuestra mano está limpiecita, todo ya está limpio, así que lo vamos a probar porque sí, solo se come el nivel.
Se come así, se cocina así. A lo que está nuestro tomate, vamos a probarlo. ¿Sientes el sabor a lo que es el repollo? Sabe a repollo Un poquito bien. Tiene un poquito de picante, me gusta. Oh, yes, I feel it right now. Al final, it has a little, okay, Like que a spicy. veces sale Oh, delicioso. yeah, I'm surprised. Part of the spiciness at the end, got a little kick. It's very strong flavor too. Like I'm Yes. Oh yeah. And you know why? And you know why? Because it's a mix of cabbage, mustard, and what is it called? Rábanos. Rábanos, Radish. Yes, yeah. both of those together. So you have cabbage, mustard, Wow. and radish. And that's what it is. That's the spiciness Yeah, part. Okay. So, as I mentioned, you can eat the whole plant, you can eat it raw or cooked. It's best to eat it raw because it will all the nutrients will stay in with it within the plant, but it's okay also to cook it. Okay. Pueden comerlo crudo en una ensaladita, como le mencionamos anteriormente, o cocinado, se dice mejor que es mejor comerlo crudo, okay, porque los nutrientes se conservan. Bueno, si lo queremos cocinar un poquito, no hay ningún problema. Si lo quieren hacer un poquito con un poquito de agua y hacerle, como decimos, un blanch, lo pueden hacer. Okay, ya nuestro tomatito está casi saliéndose. No sé si lo puedan apreciar. Sí, ¿qué te parece? Que ahora vamos a ver qué está. I like it, but it's like you said, it's a mixture of flavors. It's kind of giving me like cabbage, apple, and radish at the same time. Yes. Weird. And that's what's good when you have all those flavors in there, because when you have it on a sandwich, you have something sweet in your sandwich and something bitter, or something, that is not too sweet, and that mixture is going to be so great for your palate. And you're not going to get bored. Okay? Así que no se van. Cuando vayan a comer un sandwich, lo pueden poner en su sandwich, lo pueden poner, muchas personas lo usan en sopas. Les aconsejamos que lo van a hacer en una sopita, que lo pongan al final. Veis cómo ponemos el cilantro al final para conservar los nutrientes. Lo queremos hacer lo mismo con el perro. We want to try to put it last because we want to conserve the nutrients, because that's when it's the most nutrient dense. We want to consume all the nutrients we can because this is what our body needs. Claro, ya vemos que culturalmente, ¿verdad? Culturalmente, ¿cómo usamos en nuestros países en Europa lo utilizan también el perro? Como en Puerto Rico, lo usan como una ensalada mucho, lo usan también como si fuera, como les mencionaba, en una sopa al final, como si fuera un cilantro. Ah, en Cuba lo usan en sopa, ¿okay? Creo que en México, creo que muchos de nuestros participantes me han mencionado que lo usan en sopa en México. Ah, en Sudamérica también lo utilizan y lo hacen en un ceviche. So watercress is actually more popular than what I thought. So it's used over in like a lot of salads and even just for like decorations in Puerto Rico. In Cuba, it's very popular to be used in soups and also like in the rest of South America. They use it in ceviche, So it's actually used in a lot of dishes. Y entonces les quería mencionar que van a ver cómo se va a desaparecer, porque les acabamos de mencionar que está totalmente casi hecho por agua. A lo que va a pasar ahora es que se va a comenzar a deshidratar y se va a cometer casi nada. Por eso lo podríamos poner al final para que todos esos nutrientes se conserven. So we're about to watch it shrink, just like spinach, when you're cooking it, it just gets a lot smaller because it's so there's a lot of water. And speaking of spinach, vamos a preguntarles, porque yo sé que ustedes están yendo a los talleres de nutrición, ¿cuántas tazas, tengo un examen, cuántas tazas de vegetales debemos consumir? ¿Cuál es la recomendación? ¿Serán dos tazas y media? ¿Ninguna? ¿Qué será? Teomín está buscando la respuesta, por aquí les estoy diciendo, pero la respuesta no está en ningún lado. Yo sé que you've been to our workshop, so what is the answer? What is the recommendation? Should we have 2 cups of vegetables or none? Or 1 cup? What is the recommendation? Let us know. Let us know in the chat. We want to see if you're learning during our workshops. Dos tazas y media. Okay. Vamos a ver. Voy a decirles que hay que pensarlo un poquito más. Un poquito más, pero está por ahí. Está por ahí. Dos tazas y media. But do not use Google or anything. Okay, let us know. Let us know. What do you think?
So this is almost done, and our rice is almost done as well. Si nada más es comer vegetales, podría ser dos tazas, pero si tienen otras cosas con una taza, yo creo que tienen. ¿Quieren saber cuál es la respuesta? ¿Serán dos tazas y media? ¿Qué nos cuentan? Díganme. ¿Qué será? Dos tazas y media. ¿Qué te parece, Jessica, si le damos la respuesta? ¿Serán dos tazas? No, no son dos tazas, porque dos tazas son las frutas, ¿verdad? Bueno, son dos tazas y media. De los vegetales necesitamos un poquito más. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros que vivimos en los Estados Unidos, lamentablemente, comemos menos vegetales que frutas. Comemos dos. De la mayoría, si acaso dicen por ahí las encuestas, es que nada más comemos más o menos dos tazitas de frutas. Nos gusta, aquí nos gustan más las frutas. ¿Y por qué será? ¿Será por la azúcar? Yo creo que sí. Okay. Dos tacitas y media es la respuesta, pero dos tazas no estuvo muy mal. Mira, it's recommended to eat about 2.5 cups of vegetables, you know, here in the U.S. We tend to eat more fruit because, you know, I wonder if it has to do with the sugar, and if they tend to be sweeter, but we want to up our vegetable intake. Okay. Y al final, siempre cuando estén cocinando, al final le quieren poner las especias. Porque las especias es lo que nos va a ayudar a cerrar todos esos sabores, a que todo fluya junto. Así que al final le queremos poner siempre las especias. ¿No? We're putting our seasoning towards the end, you know. So, because that's how we preserve, get more flavor to it. Ok. Y ahora sí me voy a preparar yo. Tal vez sentirme que no puedo respirar bien porque siempre me pasa cuando uso la pimienta negra. Okay. No, está bien, aquí estamos. Bien, aquí estamos. Ok, vamos abordando y vamos poniendo la lista para que terminemos con una mesa bien limpia. Ok, acuérdense, esta receta está llena de nutrientes, como les mencionaba anteriormente, la vitamina K. ¿Sabían ustedes que una taza de lo que son los berros tiene más vitamina C que una naranja? ¿En serio? Sí. Wow. So apparently one cup of watercress actually has more vitamin C than an orange. Okay. And what do we need vitamin C for? Can everybody tell me? Pero estamos poniendo ahorita, están estaminados. You're taking a test today. Help us out here. What is vitamin C good for? Why do we take it so much in the winter? Yeah. What is the reason behind that? Por favor, déjenos saber por qué la vitamina C nos interesa tanto en lo que es el invierno. Déjenos saber. Y'all saw how much watercress we put, and look at how much it, look at all the sticks. Yeah. Miren, how it shrunk. Tengo casi nada. Yeah. Okay. Ya no está, no ya está. Así que vamos a parar por acá, vamos a ponerlo aquí. Don't answer. Miren, qué rico. Ya ven, no te pierdas acá el video. Okay, muy bien. Vamos a presentarse en la cámara para que te vean qué bonito se ve. Ahí, no sé si lo puedes ver ahí. ¿Ok? Okay, muy bonito. Se la pongo. Perfecto. Ahí. Okay. Vean ustedes que nosotros usamos la mitad de esta, de este bowl, de este contenedor, y miren lo que nos quedó. ¿Ok? Muy importante entonces ustedes tener el concepto, lo que son dos tazas y media, especialmente de esos ingredientes que son basados en agua. Muy importante eso. Por eso siempre nosotros decimos que cuando vayan ustedes a usar lo que son las espinacas, tienen que tener mucho crédito en las cantidades, porque se convierten en nada. ¿Ven ustedes? Pura agua, son pura agua. Y eso es bueno porque a nosotros nos va a ayudar a que, ¿verdad? No comamos muchas calorías, por supuesto, pero esas calorías que comamos sean de nutrientes, de vitaminas. Así que lo vamos a servir por acá, Jessica. Nuestro rosito ya está. The one answered the immune system. Oh, yeah. Really good. Really good. Really good. Okay, and this recipe you can pair with anything you like. Like I said, you can do a little pasta, now in the summer is coming. You want to be in the kitchen. Or you want to take it somewhere with you. Want to take it out to your job or anything like that. You can take it, you can eat it cold. It's okay. And we have decided to pair with brown rice and corn. you could have used more vegetables if you wanted to into our rice here.
And this is what we had available. And remember, always check your pantry before you go out and purchase anything. Okay? El día de hoy tenemos nuestros perros, lo hemos combinado con lo que es nuestro granos el día de hoy y un poquito de maíz, eso que teníamos aquí en el pantry. Les recomendamos siempre checar su pantry y eso a la cena, a ver qué tiene. Pudo haber sido que tenían unos frijolitos, se le podían poner también a su arrocito, más proteína, ¿verdad? Así complementamos esto de este plato. Así que vamos a comentar, Jessica, vamos a servirnos. ¿Qué les parece? Ven acá rapidito cómo está la receta. So you also have really fast. So right here, I have a lot of fiber with my corn and my brown rice. Tomate para qué? Para compartir de los antioxidantes. Qué rico. Acuérdense, esta también a este verlo le podía poner un poquito de aceite de vinagre, un poquito de aceite de oliva, un poquito de especias y hacer su propio aderezo a la casa. Y ya podía tener una ensalada. So, you know, with something simple as having vinegar and doing olive oil and adding your own seasoning, you create a dressing and you can easily get pour it onto your watercress and you create a salad right there. Ok, vamos a probarlo por ustedes. Estoy loca, soy loca personalmente de verlos en persona, que cocinemos juntos en persona y tratemos la comida al final todos. I'm scared I'm gonna burn myself. Ok. Vamos a soplar un poquito, no tenemos que más. It's really good. It's really, really good. I feel like, okay, when I compare it to the raw one and to the cooked version, I get more of the spiciness in the raw one. But it's like, this is more milder. But it's really good. You know what I was thinking also? With a, you know, we always do a pasta sauce here and you have the recipe on the Lithubby website. You could also make a pasta sauce with this. And you could use it, ideas. You can use it with, if you had a bread, right? Like an avocado bread. You could make it as a spread instead of using mayonnaise. You could use that as a spread, and it will give you that thickness. And you know, imagine with a nice a piece of lean meat, any meat that you like, or tofu. Yeah. That little spice will give a little kick. Okay. Si lo quieren utilizar con una en una salsa, pueden usarlo también en esa salsa de pesto. Pueden hacer una salsita con el picorcito ahí. También pueden hacer una salsa picante si lo desean, porque yo creo que sí da para eso, ¿no? Sí, da. No. Estaba diciendo Wendy que siento como que si lo comparo a este que está así crudo, siento lo picante más que cocido. Y si no lo cocinan hasta el final, lo dejan un poquito durito, van a sentir la textura. Me gusta más la textura, a mí me gusta todo que esté un poquito durito, como la pasta, no me gusta cocinarla hasta el final. Y creo yo que la textura también del berro cambia. No está como bien blandita. Uno siente en los dientes que está masticando algo. Sí. Que a veces uno siente y dice, ¿qué es esto? Estoy tragando nada más. No, hay que masticar. Saben ustedes que la digestión comienza cuando estamos masticando. Es que es muy importante usted masticar su comida muy bien para entonces la digestión sea un poquito más fácil. This was great. Sabes que estaba pensando, and I was thinking, if you want to take it further, and I like to just make crazy dishes out of nothing, I would put like an egg. Like if you had an egg, either scramble, however you like your egg, put it on top, and that's dinner for me. Okay? Un huevito. Si quieren hacer un huevito, a mí me gusta, les mencionaba Jessica, mezclar cosas, los diferentes ingredientes y hacer una comida de nada. Le ponen un huevito y ahí está su cena ya, más proteína, más vitamina A. Yeah. Así que. You have your fruits, your vegetables, some grains. Le doy la respuesta. Oh, no. Okay, we were going to ask you for that one answer, for that question that we asked in the beginning. How many food groups do we have in this dish, in this recipe? Okay. ¿Cuánto nos dijeron, Kelvin? How many? Okay. Remember that question. ¿Cuántos ingredientes tenemos en nuestra receta el día de hoy? ¿Cuántos de los cinco grupos de alimentos, cuántos tenemos? Ya nos dijeron que es un tomate y la fruta. Ok. Mal, vamos a poner acá que no sé si lo puedes apreciar ahí. Ok. Acá. Tenemos nuestra fruta. Ok. Y entonces, ¿qué más nos falta? ¿Verdad?
nuestros granos. Que le vamos a poner un poquito con la mano importante que los granos, que nos mencionaba por ahí, creo que fue Claudia que nos dio la respuesta. ¿Verdad? Muy bien, ahí está. Pero sabían ustedes también que el arroz tiene un poquito de proteína, o pudiese también estar en los dos, podríamos ponerlo en medio. Ok. Close. Well, I said carbohydrates instead of grains, but close. Okay. It is carbohydrate. That's fair, that's good. That's fair. Okay, ¿qué más? ¿Dónde pondríamos el berro? ¿Qué será el berro? ¿Vegetal? ¿Una proteína? ¿La fruta? ¿Qué creen ustedes que es el berro? Si es amigo, primo de lo que es el repollo, ¿qué piensan ustedes? ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde ponemos el berro? ¿Dónde será? ¿Me dijeron, Claudia? Vegetal, yes. Vegetal, muy bien. Muy bien, ahí está nuestro berro. ¿Y el maíz? ¿Dónde ponemos el maíz? Cuando falta el maíz. The corn. Where should we put the corn? Is the corn dairy? Protein? A grain? A fruit? Where should we put the grain? Lo Sorry, grano, sorry. los Where should granos. we put the corn? Where should we put the corn? ¿A dónde lo ponemos? Los granos. Sí. Protein. Okay. Okay. Like that. Okay. Where else can... Okay. So let's say we do protein for the corn. Where else can we put it? ¿A dónde más lo ponemos? ¿Será un grano? Dependerá si está seco o está molido. ¿Dónde lo ponemos? Ok, no tenemos mucho tiempo, así que le vamos a dar la respuesta. Green, someone else said greens. Grains, ok. Could be grain, depends. Depends, is it dry? Is it fresh? Is it on a... Like this, is it Fresh. like fresh that we have in farm share? So yes, you're all right. We could put it as a protein. It has protein. We could also put it on as a grain because it has grain. But it depends if it's dry or it's fresh, where it goes. But yes, you are all right. Okay. So imagine we already have here 1, 2, 3, 4. Four of the five food groups. Look how dense this meal is, right? And say that you wanted a little bit of we want a little bit of more dairy in there, you could use a little bit of low-fat cheese if you have, some feta cheese, depending on which cheese you have. But without it, it's completely fine too, because you already have four of the five food groups. Okay? So very good. Thank you for participating today. Okay? Remember, we want to try to aim to incorporate about 2 to 3 food groups per dish. Exactamente. Así que muchas gracias por participar. Y acuérdense, nuestros talleres van a ser así de ahora en adelante, porque esto es lo que acabamos de hacer y así que lo vamos a seguir haciendo así. Espero que el taller de hoy les haya gustado. Fue una receta facilita, rapidita, pero llena de nutrientes que nos va a ayudar con nuestro sistema digestivo. ¿Verdad? Tenemos inflamación por la alta cantidad de antioxidantes que el berro tiene. Y también nos va a ayudar con lo que son las vitaminas, ¿verdad? Y esos minerales, vitamina K también. Así que no crean que porque nuestro berro, ¿verdad? No lo menosprecien cuando estén en el supermercado, ¿verdad? Que se ve como que hay una hojita, ¿qué va a pasar? ¿Qué es eso? No lo menosprecien. Esto es oro, diría yo. Tiene muchos nutrientes. Está en la lista número uno, como la recomendación, como el mejor, uno de los mejores vegetales. ¿Ok? Le gana a la... Ve que siempre hablamos de espinaca, le gana la espinaca en nutrientes. Así que, donde lo encuentren, cómprenlo. Abren el verano esta temporada. Así que no lo dejen pasar. Lo compran ahora que vamos a abrir los mercados agricultores también. Vamos a tener muchas variedades. So this recipe might have seemed like very simple, but even though it was quick and for us to do, it is very nutrient dense. She was just saying that actually out of the list of vegetables, watercress is rated as the number one most nutrient dense. So whenever you have the chance, whenever you find it, like even at the local farmers market, farmers markets are about to start again. You should, I'm like, it's recommended to get it. It's very full of nutrients. Yes, and remember, if you want to see more recipes like this, or if you want this recipe, go to our livehealthycooks.com website and you'll find this recipy and many more. Also, give us a like on YouTube and Facebook account. And go watch a video if you didn't have the time today. Share with your friends and give us more likes. It was nice being with y'all today. Okay, buenas tardes. Así todo el día por hoy. Le damos las gracias a Jessica y yo por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos otra vez. Y media en nuestro próximo club de recetas. Por supuesto, piénselo siempre que estamos acá pensando en su salud
trayendo recetas con New York Common Pantry y con el programa SNAP It, siempre trabajando juntos para mejorar su salud. See you in 2 weeks. Bye. Bye. Adiós.